¿Cómo están todos? Bienvenidos a uno de los encuentros más esperados de la Liga Inglesa. Un enfrentamiento cara a cara entre dos de los clubes más importantes de este país. Dos pesos pesados con una rivalidad histórica. Hay quienes discuten que este es un clásico devaluado, que ha perdido esa importancia que tenía a finales de los 90. Recuerdo que en aquella época ambos equipos se disputaban la corona de la Liga Inglesa, temporada tras temporada. Los tiempos han cambiado, es cierto. Hoy son varios los clubes que se podrían considerar como grandes del fútbol inglés. Pero este choque sigue siendo uno de los platos fuertes de la liga. Por historia, por nombre, por el orgullo, este promete ser un partidazo. Hoy, el Teatro de los Sueños está engalanado para la ocasión. Las imágenes de Old Trafford son extraordinarias, sobre todo las de la tribuna de Stretford End. Number 6, Lisandro Martinez. Number 20, Diogo Dalot. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Manchester United frente a Arsenal. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. ¿Qué contra tienen, por favor? Ahora saque de banda. Jorginho. Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Bukayo Saka, un extremo de oficio, pero con la flexibilidad para jugar más retrasado, incluso en posiciones defensivas, como lateral. Esa versatilidad lo vuelve un futbolista mucho más completo. Y ciertamente sorprende que pueda adaptarse de esa manera a tan corta edad. Habla muy bien de él. Opino igual que vos, Diego, querido. Es un delantero tremendo, que puede volver loca cualquier defensa. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Centro al área, le da de cabeza. No la pudo meter de cabeza. Arsenal es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. ¡Cabezazo! Buen despeje, estuvo rápido y atento. Anthony. Cuidado, que puede terminar en gol. Cuidado, esta puede ser. Saca el remate. White despeja ese balón que quemaba. ¿La aguantará? Manchester United está asediando al rival desde los primeros minutos. Atacan con muchísima confianza. Es un pase que rompe la defensa. Lo bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. El Manchester United regala una chance inmejorable para el conjunto rival. ¿Pero qué quieren discutir al árbitro? Fue un penal clarísimo, hermano. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Desperdició una gran posibilidad. Tenían la oportunidad de recuperarse en el partido. No les van a cobrar un penal cada 5 minutos, eso seguro. Van a lamentar mucho haberlo desperdiciado, Rodo. Anthony buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios.
El juego pasa por él, eso se sabe. Así que la táctica de la defensa fue muy clara. Encimarlo para no dejarlo pensar y cortar todo el circuito de juego. Y hasta ahora esa táctica le funcionó de maravillas. ¡Saque! Demasiado lento el contraataque. Así no sirve. Demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. La revienta sin complicarse. Saca. Y arranca la contra. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. White. Bruno Fernández. Fred. Está habilitado. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Atención, así viene el centro. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Weghorst. Arsenal termina salvándose de manera increíble. Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta, ¿eh? Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Weghorst. Buena chance para la contra. Anthony recibe con peligro. Le da de ahí. ¿Será esta vez? Gol, 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 gol. Manchester United. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la salida. Una confusión imperdonable en el área. After 40 minutes is number 8, Bruno Fernández. El Manchester United se pone en ventaja 1-0, amigos. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Salen de contragolpe. Saca. Fred. Anthony se perfila para recibirla. There will be 1 minute added time. White. Saca. Le ponen el cuerpo para moverlo. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? El triunfo parcial les merecido. Estuvieron firmes en defensa y atentos para sacar esa contra perfecta con la que llegaron al gol. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte?
And please welcome our lads to the field. Comienza el segundo tiempo. La diferencia por ahora es de solo un gol. Ahí la tiene, puede venir el gol. Le pegó. Saca, tiene mucha facilidad en el slalom. Buen uno contra uno, es muy habilidoso. Es un jugador que arrastra a los defensores, que obliga a ser marcado por varios. Y eso es un peligro para el rival. Pase atrás al arquero. Saca. Recibe en zona peligrosa. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Zinchenko. Odegaard. Jorginho. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Jorginho. La juega en largo. Qué pena. La idea fue buena. No así la ejecución. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Rashford. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente... ¡Uy! ¡Cómo se complicó! Distribuye por el costado derecho. Brillante recurso para avanzar. Odegaard. Saliba. El Manchester United se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo. 1-0 el marcador. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. Rashford. Es un ejemplo perfecto de lo... Así le están marcando la infracción. Amarilla, dice el juez, sin protestar. Jorginho. Odegaard. White. Trossard. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Saca. Linda pelota, qué bien lo vio. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Está haciendo lo que tiene que hacer. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Es el único camino. ¡Wiggerst! Recupera la... ¡Qué terrible reacción! ¿Cómo lo anticipan permanentemente? No lo dejan pensar, no lo dejan jugar. Lo están invitando a entrar a un juego que no sé si le conviene, ¿eh? Me parece que en el roce sale perdiendo. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Odegaard. Va recibiendo Rashford. Saca. Odegaard. Pelota hacia arriba. Saca. Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. Tremenda barrida. Substitution in progress.
Arsenal aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Xhaka. Ahí está, le pegó. Increíble lo que perdieron. ¿Cómo los perdonaron? Obvio que errar es humano, Rodo. Los nervios les jugaron en contra. Rashford. No hay nadie que lo marque. ¡Qué buena pelota le pusieron! Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Substitutions taking place. Ay, ay, ay. No sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero va a poner a prueba al arquero. Estuvieron cerquita de marcar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. No digo que rifen la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. El Manchester United tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Ahí va, puede tirar. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Queda muy poco para el final. El partido está igualado. ¡Explota el estadio! Impresionante, la puso en un lugar inalcanzable. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso quién lo sabe, pero de todas maneras fue un gran gol. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Se lo merecían por semejante esfuerzo. ¿Podrán ganarlo? Pasó muy bien. Por favor, muy malo ese pase. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Martinelli. Vio el desmarque, atención. Qué bien se desmarcó por afuera. Pase cruzado de Tierney. Ganaron un tiro libre, peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Disparo. El árbitro marca el final del partido, pero que no termine nunca este partido de fútbol. Nos regalaron una fiesta de goles, un show de emociones. Lo perdía, lo empató y en esta última casi lo ganan. No le alcanzó, se ha terminado, fue empate nomás. No se pudieron sacar diferencias, terminó igualada la historia. Han empatado en un interesantísimo partido. ¿Qué te pareció el partido, Diego? El partido se me pasó volando. Fue muy entretenido. Los dos equipos se atacaron, se lastimaron. No se daban respiro. La verdad, ninguno de los dos merecía perder. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero Diego Fernando Latorre y quien les habla, Rodolfo Jorge de Paoli, tengan ustedes muy buenas tardes.